Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video de mazos.cl. En esta ocasión voy a hablar de un mazo faraón de primer bloque que estuve jugando la semana pasada en un torneo del Reino de los Duelos el día sábado. La verdad es que no esperé para nada llegar a la final de ese torneo y mucho menos ganarlo, así que hoy les voy a hablar de lo que es el mazo, la construcción de la baraja, las restricciones del formato y más o menos qué baraja me tocó enfrentar la semana pasada. Así que sin más, vamos al video. Lo primero que tenemos que hablar es que este torneo está dentro del marco de Maestro de Razas, organizado por el Reino de los Duelos, en donde el torneo que jugué la semana pasada era la previa para el gran torneo de este sábado 6 de noviembre. En general, el torneo tiene un montón de restricciones para básicamente darle soporte a todas las razas, que sea de una manera súper equilibrada y que no haya, por ejemplo, solamente un mazo de tier 1 que se juegue. De hecho, me pasó que en el top 8 vi por lo menos 6 mazos distintos, de razas distintas, entonces claramente aquí las habilidades del jugador son las que se ven beneficiadas en este tipo de torneo. Le estoy dejando en pantalla todas las que son las restricciones, no voy a entrar en tanto detalle porque bueno, las pueden estar viendo ahí perfectamente, pero lo que sí me voy a dedicar a explicar bien es la baraja que jugué, los enfrentamientos que tuve y cuáles fueron los momentos determinantes en que me di cuenta de que jugar cierta carta iba a tener beneficio sobre la estrategia o lo que estaba pasando en esos turnos. De hecho, me pasó creo que en la ronda 5, en donde tenía muchos aliados en mesa, mucha bonificación, pero si atacaba perdía. Era totalmente paradójico. Ya, vamos a partir a hacer el review del mazo. Lo primero son los oros. Aquí el oro inicial, este del 2006 que tengo guardadísimo. Oro inicial, 3 oros sin habilidad. Este es un mazo faraón. Pero, ¿por qué se preguntarán? Incluí el libro La Muerto y Piedra Roseta. Básicamente, porque el primer turno puede servir para bluffear básicamente si estoy jugando con la raza sacerdote o eterno. Entonces, hacerle un quiebre mental a tu oponente no está para nada de mal. Así que son en realidad 4 oros sin habilidad. La corona faraónica, que tiene que ser una carta clave que tiene que ir sí o sí, yo creo que en el mazo faraón. Recordemos que está errateada para que solamente se active una vez por turno en este torneo. Una carta clave para el robo, aunque la ocupé súper poco, con el objetivo de robar. Que son las bibliotecas eternas, esas tienen que ir por 3. Al igual que los 3 ojos de Udyat, aunque reconozco que estos no los ocupé para nada en el torneo. De verdad que no. No los ocupé porque no sentí necesidad de repente de desterrarme. Aparte que el mazo juega muy a tempo. Entonces va a ser súper difícil que yo en un turno no haga nada. Me quede con todo mi oro atrás esperando a que mi oponente haga algo para yo desterrar el ojo Udyat y buscar un tótem. Así que hasta ahí, honestamente, no ocupé para nada el ojo Udyat. Lo que sí ocupé bastante fueron los tocador. Estos oros que básicamente me dan la facilidad de devolver un poco de daño directo, sobre todo con los mazos que usan también jinetes de fuego y otras cosas media extrañas y locas que me encontré por ahí. Por ejemplo, no sé, los mazos sombra, incluso bastante que molestan. Así que esa es la configuración de oros. Tienen que ir por lo menos fijo. Esos 10 oros y los 3 o 4 oros en habilidad, dependiendo de cada uno, ¿ya? Esa es la primera parte. Ahora, respecto a los aliados, para un mazo faraón agro tienen que ir sí o sí las 3 Tamis, aunque el uso principal tiene que ser en los primeros turnos. Después es un excelente aliado para bloquear porque tiene fuerza 2 por coste 1 y muchas veces después del cuarto o quinto turno, ya cuando había recibido harto daño, las dejaba en defensa. Así que no la ocupaba tanto para atacar hasta el final del juego. ¿Ya? Lo otro que también tiene que ir fijo son los 3 guerreros egipcios, que son un aliado bastante versátil, que puede atacar o bloquear con 3 de fuerza. Y también te cuesta 1, así que una muy buena carta de primer turno. Una carta que acá principalmente estaba errante, que es el CGT Pibre. Fue realmente determinante en casi todos los duelos, yo creo. Todos los duelos que jugué, por lo menos reventé 2 o 3 CGT Pibre. Buenísima la carta, yo creo que apenas lo juegues y puedas atacar, destrúyelo porque te lo van a robar. Si te juegan un mazo
por ejemplo, olímpico, te pueden tirar un antropófago si te lo van a destruir y bueno, va a terminar perdiéndolo. Así que recomendación, jugarlo y destruirlo al tiro o usarlo para atacar un turno y al otro dejarlo en defensa y destruirlo para pegar más daño. Otra carta que también incluí por 3 fue el Amosis, el de fuego, que básicamente era para bonificar a todos estos aliados chiquititos que estaban ya de antes. Básicamente estas son cartas de frecuencia vasallo cortesano, pero le dan una bastante salida rápida al mazo y creo que con este Amosis bonificando a estos bichitos chiquititos es muy pero muy buena la salida. Lo que incluí por 2 copias fue a Darío el Grande, básicamente por la posibilidad de que siempre esté atacando de manera imbloqueable. No quise poner las 3 porque es básicamente gastar todo el turno jugando 3 Darío y pucha, no así nada más. Lo ideal es quizá ocupar esos oros por el seti o ocupar el oro de repente para traer un set de pibre, alguna cosa así, pero para que no solamente te quedes con la mesa vacía. Por eso puse 2 Darío y no 3. El seti, quizá algunos dirán, oye, pero este realmente es bueno. Créanme que sí, es bastante útil, sobre todo de repente que te sobra un oro, pagáis el oro y pegáis uno con seti. O me pasó que también jugué con un mazo como restricción de ataque con este tótem Tebas y básicamente ahí no podía atacar, entonces mejor tener una constante fuente de daño directo con seti. Aparte que bueno, pagas 4, botas 4 y molesta bastante. Me pasó muchas veces también que me sirvió para atacar, lo pandai el choque nomás, y con la bonificación de la Amosis y el de fuego igual está pegando 3 o 4 dependiendo de lo que tenga en mesa. Así que bastante bueno el seti en ese sentido, me gustó muchísimo la inclusión del mazo. Una carta que puse por 1, de hecho aquí ya vienen siendo poquitas cartas de una sola copia, es el Miserinos. ¿Por qué puse el Miserinos? Porque todas las razas que se estaban jugando siempre tienen un tótem que están de soporte en los mazos, aunque la mayoría de los tótems van por 3 copias. Así que si bien siempre que lo jugué o lo pude jugar saqué un tótem del mazo, por lo menos siempre había una copia adicional de eso, así que fue efectivo hasta cierto punto, pero tampoco es como que me haya sacado la carta tech del mazo oponente, ¿ya? Así que igual lo puse por 1 porque quería probarlo, pero igual me dio no tanto resultado como esperaba. Muchos se preguntan por Ramsés II, si es que debería ir en el mazo, y la verdad es que sí. Yo no lo ocupé hasta la ronda 5 del torneo, hasta el top 8 del torneo, porque primero, nunca me salió, nunca tuve la oportunidad de quizás ponerlo en mesa de una manera como rápida o efectiva, de quizás no gastar todo lo oro y quedar como sin defensa. Así que me costó bastante jugarlo, pero es una carta muy pero muy buena. Es un aliado faraón que te va pegando 6, si lo bloquean pasa el daño. Y aparte que se puede proteger solo descartándote una, que hace indestructible en este rally. Es muy bueno, sobre todo cuando le pones como el escudo celestial para barajarte esos 6, si es que encima lo hiciste atacar al tiro. Así que yo creo que Ramsés sí o sí tiene que ir, es como casi la UR, aunque es muy bueno jugarlo, pero cuesta mucho también tenerlo en mesa. Una carta que sí o sí tiene que ir, por lo menos una copia, y bueno, y aparte que igual está restringida, es este Amenofis II, que claramente es el finisher del mazo. Imagínense estar plagado con un poquitito de los guerreros egipcios, un par de Tamis, qué sé yo, una Amosis de fuego. Cuando entra Amenofis es básicamente para finiquitar el duelo, así que tiene que ir sí o sí. Y la otra que tampoco puede faltar es el Neferite primero. ¿Por qué? Porque es una de las pocas cartas removal que tiene la raza o con el soporte que tú puedas ponerle que sea de una manera efectiva. Entonces el Neferite, aparte que te destierra y te saca cualquier amenaza, pensamos en el mazo olímpico, le saca los Fénix e inmediatamente no te van a molestar nunca más. Si te llegan a jugar una serpiente negra del mazo sombra, también se la destierra sin ningún problema. Así es que Neferite en ese sentido es una carta de verdad indispensable para este mazo. Acá viene la sección de armas, que básicamente son 2, que es la Sacra Ham, este arma que es muy parecida al hacha de batalla. La única diferencia es que tú tienes que hacer daño para robar. Y si bien no la ocupé tanto, fue muy buena salida de repente para darle 2 de fuerza a una Tamis y estar pegando 6. Y aunque me pegue mucho daño, eso se va a justificar con un poquitito de cartas que están un poquitito más acá, que las voy a explicar ahora en un segundo más.
La Sacraham, buenísima carta, tiene que ir solamente por uno porque, bueno, razones obvias, está limitada. Y aquí tengo una ficha, que es este, el Escudo Celestial. ¿Por qué lo tengo de ficha? Porque ese día en el torneo un amigo me lo prestó y, bueno, se lo devolví ese mismo día. Así que acá tiene que ir el Escudo Celestial, es totalmente indispensable, sobre todo con el daño que nos hacemos solo con las Tamis o lo que vaya pasando. Así que el escudo, cuando sale, tienes que, ojalá, guardarlo en la mano. Si se lo puedes jugar, por ejemplo, a un Darío el Grande, mejor aún, porque así el escudo te lo va a estar guardando siempre en la mano. Incluí dos copias de Esna, este tótem que le da la posibilidad de ir robando al mazo, que es algo que tiene muy reducido porque solamente tienes la biblioteca eterna, que la biblioteca eterna, igual, desterrarte un recurso y quedarte sin poder jugar tus cartas, igual te afecta. Pero la Esna, sobre todo con la cantidad de aliados de coste 1 que hay por ahí, se hace bastante bueno. De repente en un turno dice uno, perfecto, pierdo la Esna, pero al otro turno cuando conectas 2 o 3 aliados, va a estar robando cartas constantemente, así que muy buena. El tótem que más me gustó y yo creo que el que más jugué y que el más le saqué el jugo fue la Necrópolis Popular. La Necrópolis Popular me dio la posibilidad básicamente de reciclar muchas veces el set de Pibre. Después de que las Tamis pasaron al cementerio, no necesita revivirla, entonces las manda al destierro y hasta ahí llegó su utilidad. Pero reciclar en el set de Pibre, subirse al Teneferite, el Ramsey, de repente la Menophis o los Darío el Grande, es muy pero muy necesario. Así que la Necrópolis Popular por lo menos tiene que ir por dos copias, aunque tanto la Necrópolis como el Esna jamás lo jugué con el Utiat, porque siempre me salieron en la mano y no tuve como necesidad de buscarlo. Pude haberlo hecho sí en algunos momentos, pero me iba a quedar con menos flujo de oro, así que ahí por eso no lo ocupé tanto así. Otra carta que sí o sí tiene que ir por tres, y indispensablemente por tres, es el Jinete de Fuego. El mazo en general es totalmente agresivo y la posibilidad de jugar jinetes de repente en un turno que no tienes mucho que hacer, juega al jinete nomás porque pega 3. No hay tanto baraje, yo creo que los que más tienen baraje en este torneo que me tocó la semana pasada fueron los olímpicos con la Atenea. Así que los jinetes de fuego bien puestos, vaya que molestan y dejan muy a rango a muchos mazos. Otra carta que también hay que incluir por dos copias, porque bueno, está limitada, no puede ir por tres, es el Adiós Belleza. Y el uso del Adiós Belleza es básicamente de repente quitarle la fuerza a aliados que están bonificando a los aliados del oponente, hay alguna cartita que te está molestando, que de repente no te deja atacar, etc. Así que ahí hay que jugarla muy bien. Y como recomendación, siempre que la tengas en la mano, si ves, por ejemplo, que tienes un set en juego y te sobra un oro, guarda el oro para la Dios Belleza. Creo que no te, de repente por pegar uno podéis terminar perdiendo la partida. Que de hecho, si no me equivoco, en la quinta ronda me tocó jugar con un mazo olímpico y gracias a la Dios Belleza pude resistir un ataque que era como 20 de daño. Así que ahí, bueno, quedó la mesa muy igualada, pero el Adiós Belleza fue el que marcó la diferencia porque le quité la fuerza a una ofrenda a los dioses. Así que, buenísima la carta, tiene que ir sí o sí por dos copias. Otra que está limitada por una copia, pero también sirve para revivir un set de Pibre, de repente un Seti, o lo más efectivo quizás podría ser un Darío el Grande, es este Aliento de Anubis. El Aliento de Anubis te reduce, o sea, te permite jugar un aliado al cementerio reduciendo dos su coste, pero es como una carta comodín, podí básicamente reciclar una de las que tengas en el cementerio. Otra que también tiene kit sí o sí, de hecho es uno de los pocos removal también que tiene el mazo, es la Alas de Horus, que esta afecta a cualquier carta, la baraja nomás y se la saca, aunque después le queda la carta en el mazo, tiene kit sí o sí. Y acá el Osiris ha muerto, también me dio mucha salida porque también es una de las pocas cartas que destierra, pero también me da la posibilidad de robar una. Ese uno de robo, igual es, uno diría, pucha, es poco, pero se ocupa esta carta en momentos muy precisos, entonces de repente me pasó mucho, me jugaron un Neferite, ok, Osiris ha muerto, destierro, me encima robo una. Me jugaron, no sé, una Serpiente Negra, que me pasó también, tenía justo esto en la mano, así que al otro turno Osiris ha muerto y adiós la Serpiente Negra.
Buenísima la carta, cuesta un poco de oro, sí, es bastante alto su coste, pero es muy efectiva y es lo mejorcito que hay como para removal. Y la última, que pareciera que esta es una verdadera locura, es decir, ¿para qué voy a jugar una cadena espiritual? Es, yo creo que una de las cartas que pensé que me iba a dar, no sé, algunas partidas, o pensé que a lo mejor no me iba a funcionar tanto, pero muy situacional. Aún así, me dio bastante buenos resultados. ¿Por qué? Porque el Neferite me manda básicamente todas las cartas al destierro. Con la Necrópolis Popular también me estoy mandando todo al destierro. Pero lo que nadie se espera es que de repente tú guardas la cadena espiritual en tu mano, reventáis los jinetes, los tiráis todo al destierro, y tu oponente ya sabe que no le queda más jinete. Entonces tú en un turno le jugáis cadena espiritual, un jinete o dos, dependiendo de los flujos de oro que tengas, y básicamente ese daño no lo van a tener para nada considerado. Es una carta bastante buena, de hecho me gustó mucho, sobre todo con la Necrópolis Popular, porque fue una de las que más usé. Entonces de repente me faltaban aliados, y el mazo tampoco tiene tantos aliados como que digamos, oye, esta cuestión está plagada de aliados. Pero me pasó un par de turnos que dije, oye, ¿sabéis que me faltan dos aliados en el cementerio para de repente pasarme al Ramsés? ¿Y qué es lo que hacía yo? De hecho me pasó dos veces. Tiré cadena espiritual para revivir todo mi destierro al cementerio. Me subí aliados, tiré un jinete y se me arregló la partida totalmente. Así que ese es el mazo. ¿Qué cosas podría cambiar acá? Y de hecho ya lo estoy pensando para esta semana. Quizás sacar derechamente el Miserino, porque como les dije, si bien es una muy buena carta, tampoco siento que vaya a sacar todas las amenazas de tótem oponente. La Giza por lo menos está baneada, entonces no te va a molestar. Pero, por ejemplo, todos te van a jugar por lo menos con dos panteones. Entonces, vaya a poder sacar uno solamente. Por ejemplo, también el Coliseo, el Avalon. Como que ahí te empezáis a cuestionar, ¿realmente puedo sacar todo? Los países sin luz que van por tres, los mazos sombra. Entonces, como que al final igual siempre va a quedar una copia. Quizás por este Miserino yo lo cambiaría y estaría poniendo, no sé, una copia de estos Alejandro II, que son buenísimos aliados. Los descubrí en el mismo torneo porque me tocó jugar como dos Mirror Match. Y el Alejandro II, aparte que no puede ser anulado, es un aliado de fuerza 3 que es indestructible. Entonces, hay algo que el mazo no tiene muy bien, que es la defensa. Como va tan para adelante, de repente te empiezan a pegar y tú no tenés cómo defenderte. Entonces dependís 100% de la Necrópolis Popular y que te pasen los jinetes y tratar de revivirte un poquitito para tratar de pegar y dar el comeback. Pero el Alejandro te va mitigando el daño de poquitito. Así que estoy pensando en hacerle espacio a los Alejandro II. Quizás sacando un Miserino, no lo sé si sacando un Amenofis o qué sé yo, un Darío el Grande. Porque igual el Darío por dos copias es básicamente por las posibilidades que te salga en la mano. No necesariamente que vas a guardarte los dos para los últimos turnos y los vaya jugando así. Siempre es bueno tener algo en mesa y el Darío el Grande. Así que esos son como quizás los cambios que haría. Y lo otro es que también podría ser, no sé, sacar un oro sin habilidad y poner un atón. Pero me pasó que testeando estos días también, o poner dos atón derechamente, de que hay corto de oro y chuta, si no tenía el atón como que se te estanca todo el juego y es como súper difícil. Estoy cuestionándome todavía si juego el atón o no. Y lo último es que si incluyo las copias de Alejandro II, como es indestructible, me da más facilidad para tener un removal masivo como Kadesh. Igual el Kadesh es súper también situacional, tenéis que tener los 5 oro, cuando están los 5 oro atrás está cantadísimo que tenía un Kadesh en la mano. Porque un mazo que va tan para adelante que se queda un turno con 5 oros atrás es muy, pero muy obvio que tenía una respuesta o, no sé, un Alas de Horus con un jinete, un Ardios Belleza, un Aliento Anubis, qué sé yo, un Osiria muerto. Pero quedarse con 5 oros atrás es como que está cantada la jugada que está jugando o que pretende hacer. Así que, por lo menos esas serían como las como recomendaciones que le pondría yo al mazo. Así es que chicos, eso sería. Bueno, por aquí encontré la gaita que me gané el fin de semana, está nuevecita, la junto con las otras 5 que tengo. Así es que nos veremos, ojalá el sábado. Voy a estar jugando un mazo quizás muy parecido. Yo creo que el 98% de estas cartas van a seguir en la baraja. Y bueno, si van el sábado a jugar ahí al Reino de los Duelos, nos estaremos viendo. Y ojalá nos vaya bien
quizás con estas recomendaciones. Quizás es un poco tarde, pero recuerden testear harto, chiquillos. Ninguna fórmula de mazo es perfecta y todo se puede mejorar. Así es que nos estamos viendo el sábado. Cuídense mucho. Pásenlo bien jugando, amititos. Y nos estamos viendo. Chao, chao.